¡Hola, pequeños! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar con nuestro sentido de la vista. Y por eso vamos a jugar a hacer sombras con la linterna. Puede ser en una pared, en un papel y con nuestra mano. ¡Oh! Mira ahora qué es mi mano. La sombra. Un pato. ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! Una araña. Dinky, dinky araña. Un conejo. Un conejito. Y pueden hacer muchas sombras más. Y nuestro siguiente juego es con estas siluetas. ¿Qué será? ¡Míralo! ¿Qué es? ¡Sí! Es una flor. El jugar con las siluetas hace que nuestra vista se desarrolle y pueda reconocer más adelante símbolos. ¿Qué es? ¡Sí! Es un carro. Muy bien. Y estos símbolos son las letras y el número. Ahora vamos a ver otra imagen. ¿Qué será? ¡Oh! Algo que les gusta. ¿Qué es? ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡Oh! Muy bien. ¿Y ahora? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tiene manos. ¿Qué será? ¡Sí! Es una muñeca. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es? Una taza. Muy bien. Delicious. Vamos a ver. ¿Y el último? ¡Oh! ¿Qué es? Sí, es un pato. Excelente. Y ahora vamos a jugar con otras siluetas. Como si fuera un rompecabezas. Los pequeños podemos escoger tres pares. Vamos a ver qué es. Lo vamos a poner en toda la mesa. Vamos a guardar las sombras por aquí. Y vamos a ponerlo en todas las mesas. ¿Qué será? Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué crees que es? ¿Qué es? Si sabes, ¿verdad? Muy bien. Mira lo que es. ¡Wow! Sí, es una mariposa, un pez y un pajarito. Vamos a ver dónde está. ¿Con cuál va? Por acá, un gato, un pez, un pajarito. Vamos a unirlos con su par. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Este pajarito irá con la mariposa? No, no va con la mariposa. ¿Con qué irá? El pajarito. Aquí está, con el pajarito. Y lo unimos. Así, pajarito con pajarito. Pez. ¿Gato? No. Pez. Con el pez. ¿Y el gato? ¿Cuál será el gato? ¿Está? No. ¿Este? Sí. Y lo unimos. Y este es su lugar. ¡Listo! Ahora sí, ustedes pueden hacerlo en casita.